Estamos celebrando hoy el Domingo de Ramos o el Domingo de la Pasión del Señor. Con este día se da apertura oficial a la Semana Santa, a la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este día tiene distintos momentos que vale la pena que los conozcamos, que los reflexionemos. Por la situación que estamos viviendo, esta situación de pandemia, las celebraciones de la Semana Santa tendrán una connotación distinta. No nos podremos congregar en los templos. No habrá las habituales procesiones a las que estábamos acostumbrados antes, ni a las aglomeraciones que durante estos días eran propias de las celebraciones litúrgicas. Ahora estaremos más en casa, en familia, pero eso no nos impide compartir el sentido de estos días. ¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? Desde mucho tiempo en la antigüedad se conmemoraba este día la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el inicio de la pasión del Señor. Por eso este domingo se conoce también como el Domingo de la Pasión de Jesús. Tiene varios momentos esta celebración. Primero, una procesión que este año no será por las calles, este año será quizá al interior de nuestros templos. ¿Qué conmemora esta procesión? El ingreso de Jesús o la llegada de Jesús a Jerusalén y el recibimiento que esta ciudad le hizo, reconociéndolo como Rey, reconociéndolo como Mesías, reconociéndolo como Salvador. Habitualmente también nosotros le recibíamos con ramas en las manos, con banderas en las manos. Este signo no queremos que se omita. Para este día la diócesis de Pasto nos invita a que podamos también nosotros, con una planta, con una rama, con una bandera, ponerla incluso en las puertas de nuestras casas o tenerla en nuestras casas, en nuestros jardines y en torno a ella reunirnos para hacer una oración y para conmemorar esta fecha tan importante de la llegada de Jesús a Jerusalén. Después de esta procesión, el Domingo de Ramos se centra en la liturgia de la Pasión del Señor. Se proclama este día el Evangelio de la Pasión, que este año será leído en la versión del Evangelio de San Marcos. Conocer el misterio más hondo del sufrimiento de Dios, que también es el sufrimiento de la humanidad. Vamos a escuchar este relato precioso de los detalles de la Pasión de Jesús, que son la expresión más grande de su entrega por nosotros. No es un relato solamente para que podamos sentir nosotros pena por Jesús. Es un relato que nos tiene que conmover lo más profundo, lo más hondo de nosotros, para que también miremos alrededor el sufrimiento de la humanidad, para que nosotros miremos los que sufren cerca de nosotros, para que nosotros también sintamos dolor de ellos y también pudiéramos sentirnos movidos a hacer algo para superar el dolor del mundo. El recuerdo del sufrimiento de Cristo no es solamente un mero recuerdo de un acontecimiento del pasado. El recuerdo del dolor de Cristo tiene que avivar en nosotros el deseo de superar tantos dolores por los que todavía sigue atravesando la humanidad. No es una compasión vacía, no es un mero sentimiento de melancolía. Experimentar también cerca la pasión de Jesús nos tiene que ayudar a comprometernos para ayudar a superar los dolores y los sufrimientos de la humanidad. Cuando estemos en la misa, vamos a escuchar este relato con estos sentimientos. No podemos permitir, los cristianos, que haya más sufrimiento en el mundo. Cristo ha sufrido por la humanidad y nos ha dejado el compromiso de ayudar a superar los sufrimientos de la humanidad. Este es el sentido también del Domingo de Ramos, cuando escuchamos el relato de la Pasión de Jesús. En este Domingo de Ramos, entonces, se celebran estos dos momentos importantes. La entrada de Jesús a Jerusalén, una entrada triunfante, una entrada victoriosa, una entrada gozosa, pero también está el lado de la pasión, el lado del sufrimiento. Este es el misterio que también va muy ligado a la vida humana, el misterio del dolor, el misterio del que sufre, el misterio del que padece. Compromiso nuestro, sentirnos responsables de ayudar a que el mundo supere sus sufrimientos. Esos sufrimientos que muchas veces están cerca de nosotros, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la vida cotidiana. Es nuestro compromiso que el sufrimiento del mundo se reduzca. Es nuestro compromiso de ayudar
a que tantos hermanos nuestros que padecen de tantas maneras puedan sentir alivio, puedan sentir consuelo, puedan sentir nuestra cercanía. El Domingo de Ramos abre así la Semana Santa y tiene que ser un compromiso de todos vivir estos días de tal manera que podamos sentirnos también nosotros comprometidos con no solamente con participar en las celebraciones litúrgicas, sino comprometidos para que de alguna manera con nuestro granito de arena podamos mejorar la situación en el mundo. Hoy la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de la Juventud. Oramos hoy por nuestros jóvenes, especialmente los de nuestra diócesis, los de nuestro departamento de Nariño. Y los invitamos a todos, a los jóvenes de manera especial, a que se revive en su corazón el deseo de buscar cada vez aportarle más a la sociedad, mejorar cada vez nuestro mundo, mejorar cada vez nuestras relaciones. Ese es el querer de Dios y esa es la mejor manera de empezar la Semana Santa. Tres serían entonces los momentos que quisiéramos recordar hoy, Domingo de Ramos: la entrada de Jesús en Jerusalén, la conmemoración de la Pasión de Jesús, que lo vamos a escuchar en la Santa Misa en el relato de la Pasión de Jesús según San Marcos, y también orar hoy por nuestros jóvenes. A ellos los invitamos también a apostarle por lo que vale la pena, a descubrir también todo el valor que tiene su trabajo, su energía, su empuje, su empeño por transformar la sociedad. Nuestro departamento los necesita, la Iglesia los necesita y la Semana Santa sea la ocasión para que todos ustedes sientan también que Dios cuenta con ustedes. Por eso hoy de manera especial oramos por todos nuestros jóvenes. Queremos invitarlos a todos para que este primer día de la Semana Santa no lo dejemos pasar por alto, aunque no podamos estar en el templo, aunque no podamos ir a las procesiones, que nos congreguemos en familia, participemos de la Eucaristía. Hoy es un día para pensar también en la naturaleza, en nuestro compromiso con la ecología. Ese ramo que antes llevábamos a la procesión ahora se puede convertir en una planta que tú tienes en tu jardín, en un árbol que tú vas a sembrar. Ese tiene que ser nuestro compromiso con el cuidado de la creación. Hoy el Domingo de Ramos tiene este sentido también ecológico, nuestro cuidado por la naturaleza, nuestro compromiso por cuidar la naturaleza. Este también tiene que ser una tarea de todos y el Domingo de Ramos es una invitación también para que no destruyamos la naturaleza, sino por el contrario, que nos comprometamos con ella. Vamos a unirnos en oración en este momento antes de disponernos a participar de las celebraciones litúrgicas que corresponden hoy al Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión del Señor. Señor Jesús, que en este día podamos sentirnos también nosotros atraídos hacia ti. Que la planta en torno a la cual hoy nos reuniremos como familia nos ayude a comprender que somos parte de la creación, que somos hojas del mismo árbol, que tus discípulos somos las ramas y que tú, Rey de Reyes, eres la vid verdadera. Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal y nos conviertas en testigos de tu amor y de tu paz, para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén del cielo, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan hoy un feliz y bendecido Domingo de Ramos y una feliz y bendecida Semana Santa.